¿Qué tal? Bienvenidos sean a este espacio de noticias Alí, en donde cada tercer día le vamos dando a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios correspondientes al octavo distrito, como Coronango, Xoxtla, Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Teotlalcingo, Chautzingo, entre otros. Y por supuesto, le recuerdo, no deje de seguirnos a través de redes sociodigitales como Garco Producciones. En nuestra primera nota, entrega edil de remodelación y ampliación del DIF de Coronango. El presidente municipal Antonio Teucli Cuauhtle entregó la remodelación y ampliación de las instalaciones del DIF municipal, las cuales tuvieron una inversión de poco más de 4 millones de pesos y que albergará las áreas de trabajo social, jurídica, terapia psicológica, coordinación del Centro de Capacitación para el Desarrollo, el CECADE, taller de cómputo, estilismo, corte y confección, manualidades, aplicación de uñas, gastronomía, entre otras, en beneficio de más de 4.000 personas de la tercera edad y 1.000 personas con algún tipo de discapacidad. Además, destacó que a 5 meses de su administración se han invertido cerca de 20 millones de pesos de recursos propios para diferentes acciones, obras y programas de beneficio en beneficio de las familias, tanto de la cabecera municipal como de las juntas auxiliares. En otro de los temas también relacionados a aquel municipio, autoridades inauguran rehabilitación de preescolar en Coronango, perdón, acompañado de padres de familia, alumnos y autoridades educativas. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teucli Cuauhtle, inauguró la reconstrucción y remodelación del preescolar Nezahualcóyotl de la Junta Auxiliar San Antonio Mihuacán, el cual tuvo una inversión de 4.5 millones de pesos en los trabajos de construcción de 4 aulas didácticas, la dirección, módulo de sanitarios en estructura regional C, cisterna, plaza cívica y barda, además de la rehabilitación de 2 aulas más, así como cambio de red eléctrica, suministro y aplicación de impermeabilizante y pintura en todo el inmueble. Al respecto, el edil destacó que dichas acciones se determinaron con el fin de recuperar todo el inmueble para una mejor atención para las niñas y niños que asisten al plantel. Cambiando de municipio, Xoxtla tendrá clínica de prevención y atención al maltrato. El alcalde Ángel Flores Ramos, acompañado de su esposa Ángela Solís Velázquez, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, honorífica, perdón, así como la directora general Norma Edith Pérez Ortiz, acudieron a la entrega de documentación y firma de convenio para la apertura de la nueva clínica de prevención y atención al maltrato en Xoxtla, ante lo cual las autoridades municipales agradecieron el apoyo del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, que a través del sistema estatal DIF les ha brindado toda la atención necesaria para que hoy sea una realidad la apertura de esta clínica de prevención y atención, que tiene como finalidad fortalecer los valores familiares y erradicar la violencia, de la cual subrayaron es un problema social de grandes dimensiones. Y yéndonos también a otro de los municipios del octavo distrito, dentro de este miércoles 27 de marzo del 2019, autoridades entregan equipo de trabajo a Junta Auxiliar de Juan Cebonilla. Cumpliendo con cada uno de sus objetivos en beneficio del municipio, en días pasados el presidente de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, hizo entrega de una bomba y de una impresora para uso de la presidencia auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, encabezada por Ernesto Sandoval, quien agradeció dicho apoyo, mientras que el edil reiteró que su administración siempre estará para apoyar y respaldar a las juntas auxiliares, por lo que se tiene muy claro que el trabajo en equipo siempre genera más y mejores resultados, ante lo cual resaltó que seguirá trabajando arduamente en pro del municipio. En otro de los temas, también dentro de esta emisión de Noticias al Día y dentro de otro de los municipios, autoridades de Domingo Arenas entregan equipo de seguridad a escuelas del municipio. Con la finalidad de que las escuelas cumplan con el equipo de seguridad que les es requerido por las autoridades escolares, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, a través de la Regiduría de Educación y la Dirección Municipal de Protección Civil, realizó la entrega de extintores, botiquín de primeros auxilios y señalética a directivos y comités de padres de familia de todas las instituciones del municipio. Lo que se acaba de entregar fueron los extintores, el botiquín con todos los utensilios, las señaletas de salida de emergencia, qué hacer en caso de un sismo y de un incendio, y
pues todo esto se entregó con la finalidad de prevenir alguna contingencia o algún accidente. Pues más que nada para el programa de protección civil, que hay unas escuelas que no tienen extintores, no tienen los señalamientos, y pues es lo que ahorita se acaba de entregar. Este apoyo es directamente gestionado por el ayuntamiento. Se les entregó a todas las escuelas, a las 9, porque para prevenir, como dicen, accidentes o prevenir algún incendio, principalmente por los extintores. Se les estará dando a cada escuela una capacitación. También a todas se les dará la capacitación. Se les estará también indicando a ellos posteriormente en qué escuela y en qué horario. Al respecto, directivos y padres de familia reconocieron y agradecieron a las autoridades municipales por escuchar y atender su petición, misma que conlleva una capacitación para el uso y manejo principalmente de los extintores, la cual ya se ha comenzado a brindar con el fin de cubrir también a todos los planteles educativos. Ya recibimos la capacitación y bueno, la verdad es que esta capacitación pues nos fortalece porque de alguna manera, o sea, conocemos bien cuál es el funcionamiento de esos tanques extintores, porque así de manera, teníamos de manera vaga la idea, pero ahorita con esta capacitación, la verdad es que nos ha servido de mucho. Gracias al apoyo del presidente municipal y a pues todos los regidores, pues se acercaron con nosotros y pues les damos las gracias porque pues sí vemos algo benéfico y no nada más como nosotros como Asociación de Padres de Familia, sino que a todo el plantel educativo, porque pues sí es muy necesario y pues estamos bien agradecidos con la participación de regidores y presidente municipal a que pues nos están apoyando. Sí, darle las gracias porque pues es un apoyo no nada más para una institución, sino que para los jóvenes y para todos que tengamos estos conocimientos en las que muchas veces desconocemos, y sí, esto es de mucha ayuda para todos. Gracias. Pues bien, ahí parte de esta entrega de apoyos a todas las escuelas de aquel municipio de Domingo Arenas, que si bien pues no les compete totalmente o les corresponde directamente a las autoridades municipales, pues bueno, ahí hicieron las gestiones correspondientes para entregar este apoyo. Pero por otro lado, realizan autoridades acciones de limpieza en diversas zonas de Teocaltzingo. Las autoridades del municipio de San Felipe Teocaltzingo, a través de las áreas de Protección Civil Municipal, Ecología y Servicios Públicos, en coordinación de Protección Civil Estatal y voluntarios, han realizado en los últimos días acciones de limpieza en diferentes puntos del municipio con la finalidad de evitar que se siga contaminando el medio ambiente. Entre las zonas cubiertas resaltó la ruta que se utilizará para la carrera denominada Teotrailzingo, que de acuerdo a las redes sociodigitales del ayuntamiento está prevista a realizarse el próximo 4 de mayo, mientras que por otro lado fue la zona del paraje Zacanco en donde también se realizaron dichas acciones, y ante la gran cantidad de basura que se ha encontrado en estas y otras zonas, las autoridades hicieron un llamado a la población en general para que tomen conciencia y depositen la basura en donde corresponde, siendo ejemplo principalmente para los niños y niñas de la localidad, y con ello se contribuya en fomentar los valores y una mejor cultura cívica en todo el municipio. Y claro que por supuesto deben de agilizarse estas acciones en las cuales pues todos debemos de depositar la basura en el lugar que corresponde. Por otro lado, Semedif de Huejotzingo concluye primer taller para padres. El Sistema Municipal DIF de Huejotzingo, que preside Guadalupe Alvarado Juárez, llevó a cabo la clausura del primer taller para padres, que constó de 6 sesiones y del cual la presidenta del CEMEDIF resaltó que fue creado para los padres de familia del municipio con el fin de que puedan llevar por el buen camino a sus niños para que sean buenos ciudadanos. Es para mí un placer compartir con ustedes en la clausura de este taller que fue creado para los padres de familia de nuestro municipio. Sabemos muy bien la dificultad que representa el ser padres. Es una tarea titánica que, aunque no todos están dispuestos a llevar a cabo, sabemos que todos los presentes hacen el mayor esfuerzo posible por tratar de llevar a sus hijos por el camino del bien, enseñándoles valores y reglas.
que estoy segura que el día de mañana los convertirá en ciudadanos de bien. Por su parte, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, reconoció el esfuerzo de los padres de familia que asistieron al taller, a quienes exhortó a fomentar aún más los valores para formar ciudadanos y ciudadanas de bien. Algo que también tengo que felicitar es a ustedes, porque tuvieron la iniciativa de participar en este taller, que más allá de salir y decir estoy participando en una actividad donde me enseñan a ser mejor papá o mamá, la verdad es que nadie mejor que ustedes sabe todo el esfuerzo que hacen día con día para sacar adelante a sus niñas, a sus niños, desde que los mandan al maternal, al preescolar, el esfuerzo que hacen todos los días porque sus hijos se sigan educando, es una loable labor. Pero sobre todo que se están preocupando desde ahorita por formar ciudadanas y ciudadanos de bien. Sabemos que a nivel municipal, estatal, nacional, todos tenemos una responsabilidad bien importante como ciudadanas, como ciudadanos, porque cada vez hay que seguir fomentando más los valores del respeto, sobre todo los valores de la excelencia, los valores de la disciplina. En otra más de las notas correspondiente a la cabecera distrital, autoridades realizan en Huejotzingo primera reunión de Copiademon. Este martes, en rueda de prensa, la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, dio a conocer entre varios temas que, derivado de la reunión de Copiademon 2019 realizada en días pasados, se determinó dar prioridad a los temas de drenaje, agua potable y alcantarillado, así como al área de educación dentro del programa de obra pública para el ejercicio en curso. Y comentar que como parte de esta priorización se tomó en cuenta las peticiones que recibimos en torno al Día Ciudadano y sobre todo también de acuerdo a las necesidades que cada uno de los presidentes auxiliares nos pudieron comentar. Decirles que pues dentro de este listado, obviamente de acuerdo a las reglas de operación que nos marca el ramo 33, estamos priorizando drenajes, agua potable, alcantarillado, alumbrado, pero sobre todo educación, que algo que hemos destacado es que esta administración, algo que ponderamos no solamente la seguridad, sino también la educación, y por eso es que mucho de la priorización que tenemos en este Copiademon fue precisamente un tema de rehabilitación, construcción. Obviamente la construcción de aulas serán validadas por el CAPSE y por la Secretaría de Educación Pública, porque también es algo que nos tienen ellos que avalar, y sobre todo que también tomaremos en cuenta algunas pavimentaciones de acuerdo al monto que nos marca nuestro ramo y que podemos intervenir dentro de cabecera y las juntas auxiliares. Para ir concluyendo con nuestra información y también dentro de lo correspondiente al municipio de Huejotzingo, nuevo centro de salud tardará aproximadamente 8 meses en ser construido. Al destacar que lo que menos se busca es afectar a la ciudadanía con la construcción del nuevo centro urbano de salud y ante lo cual pidió la comprensión de los usuarios, la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, informó que solamente se está a la espera de la validación por parte de la jurisdicción para realizar las adecuaciones correspondientes en la zona de los juzgados ubicados en el cuarto barrio, con el fin de continuar dando de manera provisional los servicios de salud necesarios a la población. Nosotros hicimos una propuesta para que no afectara precisamente a los ciudadanos que van y reciben atención o recibían atención en ese centro. Propusimos el espacio de los juzgados, de alguna manera estamos, insisto, esperando a que jurisdicción nos valide, nos haga formal este espacio, que inclusive ustedes saben que hace un par de meses ya intervenimos y que queríamos que justo estuviera adecuado para seguir dando los servicios, pero ahorita se está poniendo a disposición de la jurisdicción para que de manera provisional se pueda dar los servicios que se daba en este centro de salud. Finalmente, Alvarado Juárez aseguró que la edificación del nuevo inmueble, que tardará alrededor de 8 meses, es un proyecto que beneficiará no solamente a la cabecera, sino a juntas auxiliares y municipios aledaños. Con la autorización de este proyecto, que prácticamente estamos esperando que nos entreguen los documentos y los oficios donde se hace formal, avanzar esta información de alguna manera también fue para nosotros sorpresivo que se diera este proyecto para el municipio, que le pedimos mucho a la ciudadanía la comprensión
población, porque sabemos que serán 8 meses, casi 9, de la construcción de este nuevo centro de salud. Es un proyecto que nos beneficia no solamente a la cabecera, sino a juntas auxiliares y a otros municipios aledaños. Pues bien, ahí escuchamos parte de las palabras de la presidenta municipal de Huejotzingo con respecto a la construcción de este nuevo inmueble. Mientras tanto, pues se estaría utilizando otro edificio, otras instalaciones de manera temporal para que pues la ciudadanía pueda seguir recibiendo la clase de servicios que recibía o que hasta hace unos días dentro de este antiguo centro de salud en Huejotzingo. Por otro lado, pues bueno, esperamos que también hayan disfrutado, participado dentro de este primer día municipal de la juventud que también realizaron las autoridades del municipio de Huejotzingo, en la que, bueno, pues cerró de manera estelar la cantante María León, así como pues de manera previa la conferencia con Yapsi Yáñez, esta famosa youtuber que pues estuvieron presentando en la plaza principal, en la explanada Fray Juan de Alameda, dentro del marco de esta primera edición del Día Municipal de la Juventud. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le reiteramos, nos siga a través de redes sociodigitales, nos encuentra como Garco Producciones, para que conozca de la información que se va generando tanto municipal como regional, estatal y nacional a través principalmente de Facebook y por supuesto dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.